Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, teacher. Buenas Hola, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí con ánimo. Ah, qué bueno. Me llega eso. Bien, sean bienvenidos a la videoconferencia que corresponde ya este día jueves. Bueno, como ustedes saben, prácticamente la última videoconferencia de la semana. La próxima semana nosotros vamos a estar trabajando únicamente lunes y martes. Y el día martes, pues finalizamos ya lo que es este módulo. Otro detalle que quería comentarles es que tal vez puede ser como muy repetitivo que lo esté diciendo, pero sí es necesario que los que todavía no han terminado la plataforma, no han completado el 80%, lo completen. Sí, esto porque ya estamos prácticamente en la recta final y usted tiene hasta el día martes como última fecha para poder terminar el curso. Si no lo ha terminado hasta esa fecha, pues lastimosamente le va a tocar repetir módulo. Sí, no va a tener la acreditación que le indica que usted va a pasar al módulo número 3. Mr. Gallardo, buenas noches, Mr. Veía que escribía por el chat. Bien, el día de ayer nosotros dejamos un tema pendiente. Voy a compartir mi pantalla, un segundo. ¿Pueden visualizar ustedes mi pantalla? ¿Sí? ¿No? Aún no. Bien, Mr. Gallardo nos compartía por ahí un mensaje. Dice, a mí me mandaron un mensaje que hasta el lunes al mediodía debía estar completa la plataforma. Sí, de hecho, esa información es cierta, Mr. Sucede que se supone, ¿verdad?, que siguiendo la cronología de las actividades que hay que realizar, el examen final corresponde al día martes. Significa que para el día lunes usted debería de tener completa todas las secciones, ¿sí? Y el día martes, en este caso, hacer el repaso de lo que es el examen final. Eso pues se maneja siempre de esa forma. Bien, por aquí tengo yo el video. El día de ayer nosotros hablábamos sobre un tema que era el de Abilities and Talents. Y aquí tenemos una lista, en este caso vocabulario, que nosotros vamos a utilizar para completar esta actividad. Bien, aquí vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, bake a cake, design a web page, do gymnastics, fix a car, fix a motorcycle, paint pictures, play chess, play the violin, ride a horse, sing English songs, surf, and tell good jokes. All of those expression phrases, all those phrases are considered abilities and talents. But as you can see here
in your screen, we have different charts, okay? As you see there, we have musical and artistics, okay? That refers to talents. We have talents or abilities for athletic, okay? That is a group of, in this case, phrases that we're going to set up there. We have other things like technical and mechanics. And also we have other. What we have to do, we have to classify all the phrases here in each of the charts that has been proposed for you in order to identify which one corresponds to each of those. Lo que vamos a hacer nosotros en esta actividad, pues es bastante sencillo. Tenemos cuatro, en este caso, categorías. Tenemos artística o musical, tenemos de atlético, de técnico y mecánica, y tenemos otro cuadro para otros. Ahí nosotros vamos a identificar entre habilidades y talentos cuáles corresponden a cada uno de esos cuadros. Para trabajar esto, lo hacen ustedes ya sea en su cuaderno, en su libreta, en un documento Word, si ustedes lo desean hacer de esa manera, y las vamos a clasificar en cada uno de esos cuadros. ¿Cuál corresponde a qué? Por ejemplo, tenemos el de musical y artístico. Necesitamos identificar nosotros cuál de esos talentos o habilidades corresponden a ese cuadro. No sé si está clara la actividad, las indicaciones de la actividad. Sí, está claro. Sí, vale. Trabajemos en eso. Vamos a tener 5 minutos. Lo que logremos hacer en 5 minutos y luego regresamos y compartimos cuáles consideran ustedes que corresponden a musical, atlético, a técnico y a otros. ¿De acuerdo?
favor, cuando termine y me confirman, ¿sí? Pueden dejar un mensaje en el chat. Muy bien, veamos. Revisemos ahorita en cada uno de los cuadros cuál de esas habilidades y talentos corresponden, por ejemplo, al área de al área musical y artística. A ver, ¿alguien que ya lo haya completado? Yo. Mister, okay, Diem, adelante. En el área musical, play the violin, no sé cómo se pronuncia. Sing English song y paint picture. Okay, muy bien. Gracias, Mister. ¿Hay algún otro que debamos incluir nosotros a ese cuadro? Al área musical y artística. ¿Los demás qué dicen? ¿O está correcto? Play the violin. Disculpe, Miss, no logré escucharme. Play the violin. No lo había dicho. Muy bien, no sé si es que solo a mí me pasa, pero ¿será que se le escucha bien? No se le escucha bien. No se le escucha bien. Sí, es que se escucha cortado, Miss. No sé si es problema de conexión o algo, pero sí. Tengo mala señal ahorita. Ok. Tengo mala señal, lo siento. Sí, ok. No se preocupe. Sí. Con que usted pueda escucharnos está perfecto. Vamos a ver, Mr. Gallardo nos comparte por el chat, nos dice que el área musical, tenemos lo siguiente: como talento, pintar cuadro, y como habilidad, tocar el violín y cantar canciones en inglés. Excelente, excelente. ¿Sí? Bien, en el área atlética, ¿cuáles son los talentos y las habilidades que tenemos nosotros en el área atlética? Do gymnastics. Okay, do gymnastics. Ride a horse. Ride a horse. Surf. And surf. Okay, very good.
Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar otro? No. En el área técnica o mecánica, ahí, ¿cuál debemos agregar o qué talentos o habilidades debemos agregar nosotros? Design a web page. Okay, design a web page. Fix a car. Fix a car. We fix a motorcycle. Okay, fix a motorcycle. What else? Solamente esos. Solo los tres, teacher, por el momento. Solo los tres. Ok, excelente. Veamos, y en otros, ¿qué consideramos como otro tipo de talentos o otras habilidades? Ya tenemos el primero, bake a cake. ¿Sí? Teacher. ¿Sí? Play chess. Play chess, ok. Y para mí el otro sería tell good jokes. Tell good jokes. Ajá. Ok. Muy bien. Muy bien, excelente. Tenemos ahí nosotros, bueno, la respuesta prácticamente de este pequeño cuadro, este pequeño mapa que tenemos nosotros en pantalla, que habla sobre habilidades y talentos. Vamos a reproducirlo en este momento y vamos a prestarle atención y vamos a encontrar nosotros la respuesta, pues, que en este caso estábamos dando anteriormente. ¿Sí? Prestemos atención. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical, just like you see on the example, other, bake a cake. Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member or a friend. For example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, very good. So we are going to move to the next lesson. There we have the answer. This is going to be the last lesson that we're going to be discussing tonight. Esa va a ser la última lección. En este caso, vamos a estar trabajando esta noche y, por supuesto, como ustedes pueden observar, es la última lección que corresponde a la sección número 5. El objetivo de esta clase nos dice, by the end of this class, you will read and discuss an article about 4 unique American races. You will also develop skill in reading for a specific information. Bien, aquí tenemos el artículo. Este que es el que vamos a leer nosotros, nos dice, el título, perdón, nos dice, Race the US. Race the US.
Para esto no voy a reproducir el video porque quiero escucharlos a ustedes. A un voluntario que lea, en este caso, la columna 1, otro voluntario la columna 2, otro voluntario la columna 3 y otro voluntario que lea la columna número 4. A ver, ¿quién se ofrece? ¿Quién se ofrece? Mr. Ramírez, ok. Columna número 1. Ok. Climb the stairs of New York City's Empire State, State Building. In the Empire State Building, run up. The climb is 150 feet. Oh, 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 12 minutes. Can you? Okay, and what about you, Mr.? What do you think? You think that you can clean all those floors? I don't think so. You don't think so? Me neither. So I think it's a little bit difficult. I think there are people even that it has to prepare themselves in order to do that kind of sport. I think. Okay. Anyone else who wants to read the second one, the second reading? ¿Alguien más que quiera leer el segundo, la segunda columna? Okay, Mr. Bernard, adelante. ¿Dónde dice? Take eight. Sí, exactamente. Muy bien. Take 8 or 10 days to race across America. From Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire USA in this. La cantidad no sé cómo se lee. 2,900. Bicycle race. In this race, there are no time out for sleep. For 8 to 10 days, races can sleep only about three. No veo allí por la manita del mouse. 3 hours each day. Okay. So it says, in this race, there are no times out for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Do you think that can be possible for us? ¿Cree que sería posible eso para nosotros? What do you think? You think we can compete in this kind of race? ¿Creen ustedes que podríamos competir en este tipo de carrera? Yes, no? Ajá. No creo. No sé. Está complicado, ¿verdad? No ha de ser fácil. Pero creo que con un poquito de entrenamiento podríamos lograrlo. Solo es agarrar condición física y entremos. Nos animamos. Dice Mr. Gallardo, ni al kilómetro llegamos. Ok. Muy bien. Sí, no, la verdad que son deportes muy, muy bonitos, que requieren muchísima capacidad física.
Y me imagino que este tipo de personas que se dedican a este tipo de carreras tienen que estar practicando muchísimo, muchísimo. No solamente es que llegan y entremos, no. Me imagino yo que necesitan mucho este entrenamiento, ¿sí? Bien, veamos el número 2. Tal vez ese lo vea más fácil. La imagen me dice que está más fácil. Veamos en qué consiste. ¿Alguien que quiera leer el número 2? ¿Voluntarios? ¿Voluntarias? Solo voluntarios he tenido esta noche. ¿Voluntarias? Voy yo. Ok, excelente. Adelante, Miss. Racing the exciting white waters of the Arkansas River in the Down River Race. Winner complete the 25.7 miles. 41.5 kilometers in just 2 hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take a chanomiro. The challenge. Take the challenge. Okay. It says this is in Arkansas River in the Down River race. Okay, it says that winners complete the 25.7 miles. That's about 41.5 kilometers in just 2 hours. Imagínense, completar, esta es una carrera acuática, ¿sí? Y en este caso, pues, se considera un poco más extremo el hecho de ir en una canoa, ¿sí? una banana, compitiendo a la velocidad que pueda tener el río, ¿sí? Imagínense que en 2 horas de camino recorren aproximadamente 41.5 kilómetros para poder ganar, ¿sí? El que logra llegar, pues, ha de ser muy, muy cansado. Muy, muy cansado, ¿sí? ¿Se animan ustedes? ¿En este? ¿Será que nos animamos? Yo creo que en este es otro tipo de deporte que requiere muchísimo condición física, más que todo por una parte del equilibrio, que en el equilibrio no hemos llegado a 10 metros, creo, y ya hemos perdido. Este tipo de personas, pues, tienen que tener muchísimo equilibrio para no caerse, ¿sí? En El Salvador, lastimosamente, yo este tipo de, bueno, en mi caso, ¿verdad? Personal, hablo desde mi punto de vista, yo no lo he visto, ¿sí? Pero probablemente exista, ¿sí? Puede existir la posibilidad, ¿verdad? De que en algún río de aquí El Salvador existe este tipo de competencia. Veamos, el último dice, bueno, alguien que lo lea, un voluntario, voluntaria. Okay, voluntarios, voluntarias. Ah, Mr. Gallardo dice que hay prácticas en el río Sumpul. Ok, buen dato. Bien, voluntarios o voluntarias que vienen la última. ¿Me escucha? Sí, ahorita. ¿Cuál es? La de perritos. Sí, la última. Es la primera de la derecha. Okay. Based on the exciting white waters of the Arkansas River. No, la siguiente, mister. Ah, Alaska. Sí. Okay, thanks. Is it possible in Alaska, the, how do you say,
how Idator. Idator. Idator sleep dog race. Race from downtown on chores to Nome. Over 100. No. Yes, 100, thousand. Right? 1,000. 1,150 miles. 1,850 kilometers. Thong, cold wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days on received cash prize. Okay. A este sí me animo, miren. Dice que este, son carreras, este, más que todo en nieve, ¿verdad? Con carros de nieve. Tienen que recorrer aproximadamente 1,850 kilómetros a través del hielo, dice, del, en este caso, de los vientos helados y la nieve. Y el, al ganador, o los que completan este curso, que toma alrededor entre 9 a 12 días, reciben premios en efectivo. En este sí nos animamos. Es más fácil, ¿verdad? Porque en este es, pues, ir pendiente de un carrito. Este, si tuviésemos hielo, nos animáramos. Pero lastimosamente, bueno, no lastimosamente, sino que, este, de cierta forma, vivir en la zona tropical considero que es uno de los mejores privilegios que tenemos nosotros. Las playas muy lindas, las que tenemos. Muy bien. Ahora vamos a la actividad. Aquí tenemos nosotros una actividad de lo que hemos leído, ¿sí? De lo que hemos visto aquí. Nosotros, bueno, en el objetivo nos decía que debíamos prestar muchísima atención, voy a poner el objetivo nuevamente, muchísima atención a la información que nosotros leemos. Generalmente a la información específica. En este caso nosotros vamos a completar el siguiente ejercicio. Nos dice, lee cada uno de los artículos y responde las tres preguntas para cada uno. En el artículo este que nosotros tenemos aquí como ejemplo, nos dice, como el título, Empire State Building Run Up. Okay. Climb the stairs of New York City Empire State Building in the Empire State Building Run Up. The climb is over 1,050 feet. That's about 320 meters, or 86 floors. Or if we want to count in steps, is 1,575 steps. And it says the winner can reach the top in just 10 to 12 minutes. The example, it says, place. What is the place? Where is that place located? ¿Dónde está ubicado ese lugar del que estamos hablando? El Empire State. New York City. In New York. ¿Y la distancia que existe en metros para alcanzar la meta? Distance. 320 meters. 320 meters. And the winning time? 11 minutes. 10 to 11 minutes. Excelente. Si ustedes ven ahí, estamos haciendo uso de algo que nosotros anteriormente trabajábamos, que era hacer el scanning. Buscar información específica sin tener que... Bueno, nosotros anteriormente lo leímos, ¿verdad? Pero este, la idea es que usted, si le preguntan el lugar, inmediatamente en un texto, no solamente en estos pequeños, sino en textos muchísimo más grandes, usted puede hacer uso del scanning y buscar la información sin leerlo detenidamente, la información que se le está solicitando, ¿sí? Veamos el segundo. En el segundo, que en este caso ya tiene pues, las opciones de respuesta, nos dice, Race Across America. Ok, what is the place of the first one? Arkansas River, Alaska, o from Irvine, California. To Savannah, Georgia. A ver, de lo que leímos. From Irvine, California. Okay. Irvine,
From Irvine, California. Irvine. La distancia. ¿Recuerdan la distancia? 2,900 miles, 25.7 miles, or 1,150 miles. A ver, esta. Race across America. ¿La identificaron? ¿Cuál es la distancia? A, B o C. Es la primera, creo. Es la primera. ¿Cuál es la primera? 2,900 miles. ¿Será esa? Yes. Sí. Okay. And the winning time? 2 to 10 days, 8 to 10 days, or 2 hours? ¿Cuáles son los tiempos generalmente para ganar? De 9 a 10 días, 8 a 10 días o 2 horas. ¿Sí? ¿Alguien sabe? Hola. 8 to 10. 8 to 10 days. Veamos qué nos dice el texto. Dice que in this race there are no times out for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Ahí nos dice que de 8 a 10 días. Muy bien. Y the Down River Race, where is located? Arkansas, Alaska, o in Irvine, California? What is it? What is that place? Can I see the text? Yes, okay. Thanks. Arkansas River. Arkansas River. Okay, very good. The next one, the distance. Do you remember? ¿Alguien recuerda la distancia? 2,925.7 miles or 1,150 miles. Which one? What is the distance? The distance. Want to see the text? There you have. Okay. 25.7 miles. 25.7 miles. Okay, excellent. In the winning time, do you see that information? Do you check that information? 2 hours. 2 hours. Okay, 2 hours. Let's check the text. It says, this is the longest Down River race in the US. One person on boat take the challenge. It says in just 2 hours. Okay. In the second paragraph is it the answer. And the last one, Ida Tor Sleep Dog Race, sorry. Ida Tor Sled Dog Race. Where is located? Arkansas, Alaska, or near in California? Alaska. Alaska, okay. The distance. The distance? 1,150 miles. Okay. In the winning times, what about the winning times? 9 to 12 days, 8 to 10 days, or 2 hours? ¿Lo recuerdan? Nine to 12 days. Very good. Excellent. We're going to check. And the answers are correct. Ahí tenemos nosotros los ejercicios
Correcto. Sí, como vemos aquí, esta es la última lección que tenemos para este ejercicio. Bien, yo les voy a compartir ahorita una página web en la que ustedes pues, simplemente pueden entrar y trabajar para practicar vocabulario, en este caso. De hecho, el vocabulario que ustedes pueden practicar puede ser de cualquier tema, ¿sí? Que a ustedes les interese. Ahorita yo les voy a dar un específico, ¿sí? Pero el vocabulario que ustedes pueden practicar, simplemente buscan el tema que les interesa y luego ustedes pueden desarrollar los ejercicios. Un segundo, voy a detener, compartir aquí y les voy a enviar el enlace por medio de la de Zoom. Muy bien, aquí les comparto ahorita en este caso en el chat de la videoconferencia, el enlace. No sé si ya lo recibieron. ¿Sí lo recibieron? Es el mismo enlace, solamente lo spamé muchas veces, pero es el mismo enlace. Si nosotros ingresamos ahí, nos va a aparecer un pequeño ejercicio. Este ejercicio es de listening, ¿sí? Aquí, como les decía, si ustedes se van a la parte donde dice Games to Learn English y le dan clic, automáticamente los va a enviar a la página principal. Ahí ustedes tienen muchos temas para trabajar, ¿sí? Tienen, por ejemplo, ahorita tienen, como ellos en el top, los Monster Phrase, Monsters Vocabulary, tienen ahí para ejercicios de Word Search, tienen ejercicios de Listening, tienen también para que ustedes puedan practicar oraciones en pasado simple, oraciones en presente simple, preposiciones, preguntas, algunas frases rápidas. Y, en fin, un sinfín de actividades que ustedes pueden desarrollar ahí entre sopas de letras, juegos de memoria. ¿Qué más tienen por aquí? Ah, preguntas múltiples, etcétera. Sí, hay un sinfín de temas. ¿Ya lo visualizaron? ¿Ya lo están viendo? Sí. Vale. Sí. Esa página se las voy a dejar a ustedes para que pues si les interesa puedan seguir mejorando su inglés. Realmente es una página muy interactiva, muy intuitiva y es gratis, así que les queda ahí, ¿verdad? Ahora bien, el ejercicio que sí van a desarrollar ahorita es el que les envié por medio del enlace. ¿Qué dice Fast English? Es un ejercicio, si ustedes le dan clic nuevamente al enlace, es un ejercicio en el que ustedes simplemente van a seleccionar entre fast o slow, la forma que ustedes consideren conveniente, ¿sí? Y cuando le den clic a una de estas opciones, les va a aparecer unos cuadritos que les va a mostrar qué tipo de vocabulario ustedes quieren seleccionar. No sé si ya le dieron clic a esa opción. ¿Sí? ¿No? Yes. Sí. Ya les está mostrando. Vale, permítanme, solamente voy a compartir mi pantalla por aquí para que veamos un poco. Espero no generar problemas de copyright aquí. Esperaría que no, esta página pues, creo que no va a dar mucho problema. Si no, lo vamos a cortar del video.
Aquí tienen ustedes esta, este listado. ¿Sí? Tienen animals, home, clothes, food, personal, jobs, patron, y en fin, un sinfín. Y aquí pueden incluso ustedes abrir y ver el listado de temas de vocabulario en el cual ustedes pueden estar trabajando. Nosotros nos vamos a dirigir a la opción de música. ¿Ok? Esta es la opción que le vamos a dar clic. Cuando le demos clic... Saxophone. Cuando le demos clic, nos va a decir la palabra, vamos a escuchar la palabra, e inmediatamente nosotros guitar. Vamos a seleccionar la opción que corresponde, harmonica. La imagen que corresponde a la palabra que se nos está mostrando. ¿Sí? Y de esa manera nosotros... vamos a, solo voy a parar esto, un segundo. Vamos a ver. Aquí. Solamente vamos a observar el puntaje que se nos va mostrando. Si ustedes ven ahí aparecen las personas con más puntaje que han obtenido en este ejercicio. ¿Sí? En este caso, si ustedes observan mi score, llegó solamente a 600. En este apartado aparece el puntaje que ustedes van a obtener cada vez que ustedes realicen cualquiera de los ejercicios. No sé si les parece interesante. ¿Sí? Sí, interesante. Está bien bonito. Muy bien, excelente. Sí, me gusta que les guste. ¿Sí? Porque es una plataforma pues muy interactiva y créanme que es de mucha ayuda para aprender vocabulario. Bien. Como ya se nos terminó el tiempo, no sé si hay alguien que tenga alguna consulta referente a las actividades que se han desarrollado en la plataforma, algún tema en específico que no haya quedado claro y necesite el refuerzo, me lo dicen para prepararlo para la próxima clase y así pues que no nos vayamos con dudas, ¿sí? Que... bueno, la idea aquí es siempre, ¿verdad? Ayudarle a usted, de parte de Inglés Corporativo, siempre es que usted en cada uno de los módulos que está tomando, pueda ir avanzando, mejorando, y subiendo el nivel de inglés y vocabulario que usted maneja. Así que me dice, soy todo. Teacher. Mr. Alvarado. Good evening, sir. Okay, good evening. I have a problem with the first parts of the in the end exam. Okay, tell me, sir, which one? Sí, tengo problema con la primera parte de lo que es el examen final. Sí. ¿Cuál sí, es? Donde es de completar. Quiero ver si me ubico por acá. Que aparece, es la primera parte del examen final. Que si aparece me dice un el número, lo identificamos rápidamente. Ok, porque... dice, es de listening. Ah, es el ejercicio A. Sí, el ejercicio A, listening. Cabal, yo ya lo intenté y como que no le hallo mucho. Tal vez me puede dar una pequeña orientación por ahí. Sí, claro, por supuesto que sí, mister. Bueno, okay. La indicación nos dice listen to four people describe their house, their homes. Number the picture from 1 to 4. Type the numbers in letters. Do not need a capital letter or a period. Ah, vaya. En este apartado simplemente nosotros tenemos cuatro imágenes aquí. Lo que debemos hacer nosotros es enumerar estas imágenes. Lo vamos a enumerar de la siguiente manera. Vamos a escribir nosotros el número en letras. Si usted observa, aquí se muestra el número 1. Está como a la par. ¿Sí? Ese sería del número 1. Este sería el número 2, número 3, número 4. Un detalle, y ojo con esto que la misma indicación nos está diciendo, es que lo debemos de escribir en minúsculas. Todo en minúsculas. Veamos. Y también nos dice que no debemos agregarle puntos a la palabra. No hay que agregarle puntos. Todo minúscula y sin puntos. Ahora bien, los números que vamos a escribir.
Puede ser 1, 2, 3, and 4. De esa manera. Aquí lo estoy escribiendo yo solamente para que los observe. No significa que todas corresponden al 1. ¿Sí? Lo que debe identificar usted es, por medio del audio, escuchar la descripción. ¿Será que es la número 1? ¿Será que es la número 2? ¿La número 3? ¿O la número 4? No sé si lo ha hecho de esa forma, mister. No, la verdad no. No, no, no. O sea, se trata de que nada, el número lo tenemos que escribir con letras minúsculas y sin punto. Por ejemplo, más nada. Sí, eso es más todo. Nada. Eso es todo. Ok. Sí. Sí, sí. Ok, pues. Aquí nos dice. De acuerdo. Sí, aquí nos dice. Escuche a las 4 personas de escribir sus hogares. Numere las imágenes, dice, del 1 al 4. Escriba los números en letras sin mayúsculas. Todo minúsculo. ¿Sí? Así como está aquí. Este no, probablemente no sea la respuesta de ese. Solo escribe 1, 2, 3 y 4. Eso es todo. No necesita nada más, mister. Ok, ok, thank you. Muy bien, sir. ¿Alguien más tiene otra consulta? Todo claro. Si no, pues vamos a pedir ayuda en el grupo, en el chat. De acuerdo. De WhatsApp. De acuerdo, mister. Sí, no hay ningún problema. Sí, para eso está el grupo, para que se puedan ayudar entre sí. Ok. Bien. Hi. Hola, Miss Dubon. Buenas noches. Hello, Miss. You want to say something? Miss Dubon? Hola. Bien. Claro, como lo chata, dice Mr. Gallardo por aquí. Muy bien. Si no hay más preguntas, si no hay pues ningún otro ejercicio que debamos discutir, agradecerle su asistencia. Este día, como ustedes saben, nos estaremos viendo hasta la próxima semana, el día lunes. El día lunes finalizamos, vamos a hacer un pequeño repaso de los temas. Y el día martes vamos a entrarle nosotros a lo que es el examen final. Les voy a pedir pues que el día martes y el día lunes estemos presentes, ¿sí? Ya que en este caso son las dos últimas sesiones. Para la sesión del día martes, les voy a pedir que, si es posible, encender nuestras cámaras, porque vamos a tomar unas capturas de pantalla con todos aquí, ¿verdad? En la videoconferencia. Así que nos arreglamos, nos chaineamos para la foto del día martes, ¿sí? Bien, eso sería todo. Bendiciones, pasen una feliz noche y una bendecida fin de semana. Cuídense. Thank you, teacher. Thank you. Night, teacher. Feliz noche, bendiciones. Blessings. Good night for everyone.